Quien está con nosotros en línea es el presidente del Montevideo Wanderers Fútbol Club, el contador Gabriel Blanco. Gabriel, bienvenido a Tirando Paredes. Gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Todo bien, por suerte. Bueno, este informe que leía Fabián, de los queridos amigos y colegas de referí, del Pampa Señoranz, la verdad que nos pinta y nos pone a nivel continental, contador, en un lugar bastante complicado. Por no decir, siendo el último orejón del tarro, porque no tenemos claro cuándo vamos a empezar, todavía no sabemos, porque había una fecha que se postergó y había un sorteo que también se termina postergando. Y hoy, la verdad, sinceramente, sí, no tenemos fecha de inicio concreta de cuándo se va a desarrollar la actividad oficial. Sí, sin dudas. Incluso es algo que año tras año en Uruguay nos quejamos de la poca cantidad, o mejor dicho, lo tarde que empiezan los campeonatos respecto a otras ligas, y cuando jugamos copas internacionales generalmente venimos corriendo de atrás con mucho menos partidos previos a disputar las copas internacionales. Claro. Y bueno, y este año no solamente va a volver a pasar lo mismo, sino que todavía con una incógnita sobre cuándo vamos a estar empezando. Ya van a ser casi 4 meses que no vamos a tener fútbol, y realmente creo que todos que tendríamos que trabajar como para que cuanto antes haya fútbol, porque es un país futbolero, mucha gente vive del fútbol, necesitamos que haya fútbol en el país, y porque además los cuadros nos preparamos para, en nuestro caso, para el 9 de febrero estar empezando el campeonato uruguayo. Claro, el título del Pampa Señoranz se refería, hacía referencia a la liga que más entrena, porque en realidad hace 4 meses que no tenemos actividad. En un momento determinado se empezó con la pretemporada y seguimos de pretemporada, y este año además, contador, complicado más aún, porque al no empezar lo que es justamente la temporada, no ya el solo hecho de empezar tarde, de no empezar, los equipos Defensor, Danubio, el caso de Liverpool que hacíamos referencia recién, Peñarol, Nacional y los restos, River la próxima semana, los que queden también por Libertadores y Sudamericana, van a empezar su actividad, o han empezado su actividad internacional, sin un solo partido oficial previo. El propio Wander que tiene Sudamericana. Wander que también tiene Sudamericana. Sí, sin duda, sin duda. Sí, además es justamente uno de los temas que siempre nos quejamos. O sea, es decir, siempre queremos empezar antes y terminamos no empezándolo. Este año tiene una particularidad todavía que, si bien esta segunda, o sea, desde el principio del año para adelante, uno, bueno, el entrenamiento lo hace pensando en los objetivos del próximo torneo, de la próxima actividad que se viene. Este año tuvimos todo el mes de diciembre y algunos días de noviembre entrenando sin ningún objetivo casi. Claro, ¿verdad? Claro, hay que recordarle a la gente que el campeonato terminó el 4 de noviembre. El 4 de noviembre, producto de la Copa del Mundo Sub-17 femenino. Entonces es algo atípico de lo que venía aconteciendo. Pero además, lo otro atípico es que por lo menos en los últimos años, contador, se venía cumpliendo con el calendario y con la fecha de inicio. Correcto, o sea que esta vez correcto. Tampoco acontece. Exactamente, sí, se venía cumpliendo. Incluso este año los propios clubes fuimos los que fijamos para el 9 de febrero, pero bueno, en la asamblea de la semana pasada se resolvió cambiar esa decisión. Y bueno, y ahora la expectativa de lo que pasará esta noche. Yo le quiero ser muy sincero. A mí me llamó profundamente la atención la votación de hace unos días en Consejo de Liga, el voto de River y el voto de Danubio. ¿A usted le llamó la atención que hayan votado Danubio y River la postergación, justamente cuando además son dos equipos que necesitan competir porque están en torneos internacionales? Sí, pero soy muy muy respetuoso de cualquier voto, de cualquier de lo que decida cualquiera de los clubes. Imagino que deben haber tenido sus motivos, y bueno, y ojalá que esos motivos hoy puedan cambiar para que se vote otra cosa y para que de alguna manera podamos fijar lo que es el sorteo y el comienzo del campeonato. Claro, el presidente, desde su percepción, desde su óptica, lo que se votó la semana pasada tiene que ver con lo que se dijo en su momento, que se quería por lo menos una fecha concreta de la elección del presidente de la AUF, o en el fondo son temas económicos que de alguna manera le permiten a algunos clubes tener unos días más y un oxígeno para conseguir el dinero. Bueno, en realidad creo que es una pregunta ideal para los que votaron no empezar. Uh-huh. Yo le voy a dar mi óptica, que es, creo que atrás hay un tema económico, porque en ningún club nos escapamos a esa situación económica en la que vivimos actualmente todos los clubes del fútbol uruguayo, con una complicación tremenda para hacer frente a nuestras obligaciones. Y bueno, y creo que el postergar el campeonato da un margen, cierto margen, a los clubes como para poder obtener
tener esos fondos necesarios para cancelar sus deudas. Entonces creo que en cierta manera, en alguno de los casos debería estar pesando lo que es la parte económica, y bueno, y en otros, sí, realmente lo que es el convencimiento de que tienen que estar las fechas de las elecciones previo al comienzo del campeonato. Hubo una reunión, no sé si Wander participó, tengo entendido que no, corríjame si no es así, que se dio, Oscar, en Boston River, ¿verdad? Es así, hace 48 horas. Hace 48 horas, donde se busca, por parte de algunos clubes que hoy no tienen la mayoría, por lo menos lo que uno pudo ocultar en estas horas, pero todo es cambiante, de no comenzar la actividad hasta tanto no termine la participación de la comisión normalizadora o interventora presidida por Bordaberry, que en principio está fijada para el 28 de febrero. ¿Cuál es la postura en este sentido que tiene Wanderers? No, sin duda que totalmente opuesta a esa moción o a ese pedido de algunos clubes. Nosotros queremos empezar a jugar al fútbol cuanto antes, nos preparamos para eso. Nosotros el 2 de enero comenzamos los entrenamientos y todo lo que es la temporada 2019, y desde ese momento nuestro objetivo era empezar a competir a partir del 9. Hoy no, ya sabemos que eso no se va a poder dar. Bueno, cuanto antes trabajar para que cuanto antes podamos empezar a jugar y no decir no jugamos al fútbol o no empezamos la actividad hasta que se vaya la comisión normalizadora. Sí creo que es necesario que cuanto antes también se trabaje, pero creo que son cosas que pueden trabajar en paralelo, en que las nuevas autoridades asuman en la Asociación Uruguaya de Fútbol, o sea, mejor dicho, que haya elecciones en un primer lugar y luego asuman para poder empezar a atacar todos los temas de fondo que hay que atacar en la Asociación Uruguaya, y como hablábamos recién, el tema económico, entre otros, pero que eso no quita no tener que empezar la actividad. Hay mucha gente hoy que vive el fútbol en Uruguay, en este país, desde quien vende productos en los partidos de fútbol, los propios jugadores, los periodistas, etcétera, y creo que todo la gente en general está esperando que haya fútbol, está necesitando que haya fútbol, por lo tanto creo que es nuestra obligación cuanto antes acomodar la cancha y comenzar a jugar el fútbol. Presidente, lo consulto, porque también las últimas horas, a raíz de todo esto que ha pasado y la postergación, que por lo menos se venía cumpliendo con la fecha en los últimos años, cosa que no ha acontecido ahora, con la nueva intervención, con la nueva autoridad que hay, algunos decían que era como, de alguna manera, demostrarle a Bordaberry su disconformidad con lo que ha sido la intervención. Es más, en algún momento se manejó la posibilidad, en función de cómo venía desarrollándose todos los aspectos, a nivel político de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que el propio Bordaberry pudiera llegar a ser un candidato a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, más allá de aquella recomendación que FIFA había mandado de que quienes hagan la intervención no terminen siendo luego electos como presidente de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, y que en principio la Conmebol lo veía con buenos ojos y que quizás la FIFA haría una excepción. A mí lo que me dicen es que también fue una manera de mostrarle a Bordaberry de que hay clubes que no están de acuerdo con su proceder. Se lo consulta a usted, porque Bordaberry tiene una procedencia obviamente vinculada a Wanderers. ¿Qué sensación le merece este tema? Si esto usted piensa que es así, o en definitiva era por los argumentos que estábamos charlando hace un ratito. No, quiero pensar que son más por los argumentos, porque en este otro caso salimos perdiendo todos por no empezar el fútbol. Está bien que uno, desde nuestro punto de vista, estuvimos muy claros desde un comienzo donde nosotros no estamos de acuerdo con la intervención que hubo, pero no estamos de acuerdo con el concepto de que hayamos sido intervenidos, no así con la ejecución de la intervención, que no tenemos nada para decir al respecto, sino que al contrario, creemos que ha actuado en algunos temas con mucha celeridad, e incluso lo que fue la reforma del estatuto y la aprobación del estatuto por parte de los ministerios correspondientes se hizo en tiempo récord. Entonces justamente creo que han trabajado en pos de poder cuanto antes terminar y cuanto antes llamar a elecciones. Lo que sí, desde la comisión normalizadora se nos fue muy claro siempre diciéndonos a todos los clubes que una vez aprobado el estatuto venía lo del reglamento, ¿sí? Que había que aprobar justamente el reglamento de funcionamiento, que era indispensable para poder hacer el proceso eleccionario. Claro, claro. Y se nos mandó a todos los clubes y bueno. Y el único que respondió fue Wander. El único que sí, pero más allá de eso, digamos, hoy tenemos la reunión justamente para explicar, tuvimos que hacer una reunión para poder explicar el reglamento y conversar al respecto, pero era un paso previo, o sea que creo que los tiempos los vienen haciendo bien y que el objetivo de ellos es cuanto antes también salir. Uh-huh. Así que imagino que no debería venir por ese lado. Bien, presidente, de estabilizar o de marcarle de alguna manera la inconformidad.
Perfecto. La última pregunta, agradeciéndole este rato para charlar con nosotros. A mí me queda la sensación, y el tema político yo lo sigo bastante cerca, tengo una cierta formación jurídica y mi papá en la década del 70 fue presidente muchos años de Liverpool. Yo lo acompañaba cuando era chico de la mano en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Conozco mucha cosa la asociación, por más que obviamente los años van cambiando determinadas situaciones, la tecnología, las redes sociales, todo eso también suma. Pero a mí me queda la sensación que en el fútbol a nivel dirigencial hay una enorme grieta que se ha formado y que cada vez es más grande con los hechos de pública notoriedad que han acontecido en los últimos tiempos. Entonces me queda la sensación que por un lado, cuando se formó el famoso G10, que todavía hay un tema que está metido en el TAS y que tiene que haber una dilucidación final en algún momento, lo que no estaban justamente afiliados al G10 o a esa postura o a esa posición que no recurrieron al TAS. Por otro lado, clubes que por convicción propia, quizás, tal vez, por necesidad, por compromiso, por presión, por lo que sea, están muy afín con la empresa que tiene los derechos, que lo que busca es defender y perpetuar su poder económico a lo largo de todo este tiempo, con contratos que se han ido extendiendo de manera, desde mi punto de vista, humildemente, absolutamente insólita. Entonces me parece que toda esta situación política ha generado como una especie de grieta, donde estás de un lado y del otro, y en el medio hay un enorme pantano donde está el fútbol empantanado, que explica por qué hoy no tenemos fecha del sorteo y todavía no tenemos fecha de inicio. ¿Usted comparte este análisis o tiene sus diferencias con relación a lo que estoy diciendo? No, creo que lo comparto, sí, bastante, bastante el análisis. Lo que sí creo que como reflexiona ese análisis es que tenemos que trabajar nosotros, en este caso los dirigentes de los clubes, para unirnos porque el objetivo tiene que ser el mismo. Tiene que ser lograr hacer un fútbol uruguayo más profesional, un fútbol uruguayo mejor, y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, creo que su análisis es correcto. Hay, digamos, como que de un lado de algunos clubes, de otros, los que estuvimos al TAS en un momento nos catalogó como que éramos pro-Tenfield, después en otros lados salía al revés, y nada que ver con eso, nada más distante de la realidad, pero sí como que hay en todo momento... estamos con los clubes catalogados según alguna opinión de un lado o de otro. Que creo que eso es lo que tiene que terminarse y todos los clubes trabajar para unirnos en busca del objetivo común que tenemos. Yo quiero ser muy sincero con usted, porque si no, no sería lo suficientemente correcto como uno entiende debe serlo. Yo fui muy crítico, sobre todo con 5 clubes. Donde está mi institución, Liverpool, donde está River, donde está Danubio, Defensor, y obviamente su propia institución, Wander. ¿Por qué? Porque yo entendía, absolutamente legítimo, que ustedes comprendieran que había una, valga el juego de palabras, ilegitimidad a la hora de lo que fue la intervención por parte de FIFA, por una serie de situaciones y condicionamientos que lo analizamos en su momento y lo reconocimos. Pero me parecía a mí que estas 5 instituciones, que por otro momento estuvieron muy juntas, sobre todo en la época de Sebastián Bauzá, sosteniendo estos 5 clubes, el ejecutivo de Bauzá, me parecía, como de alguna manera después sostenían, salvo el tema de Defensor, que era un tema de matiz, la candidatura de Arturo del Campo, pero me parecía que ustedes podían, por la historia, por la trascendencia, por la importancia de los clubes, hacer el mismo trabajo que venían haciendo sin integrar el famoso G10 y no estar sentados al lado de equipos que históricamente han mostrado, reitero, por convicción propia, por necesidad, por temor, por presión, una afinidad con la empresa que tiene los derechos, que detenta obviamente un poder comercial y político importante, porque lo que busca es generar beneficios económicos para la propia empresa, que de alguna manera tiene un objetivo que es generar justamente recursos. Entonces, mi crítica justamente a los 5 clubes fue esa. Se lo quiero decir porque si no, no queda bien que yo lo diga al aire y no se lo exprese a usted ahora que tenemos la chance de conversarlo. No, perfecto. Creo que en realidad está bien, es una crítica válida y cualquier opinión respetuosa siempre es muy válida. Creo que en realidad el objetivo era otro, era analizar si la intervención era o no era correcta desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de si correspondía, de acuerdo al proceso que estaba llevando la Asociación Uruguaya de Fútbol en cuanto a las elecciones, y no tenía nada que ver lo de Tenfield, pero bueno, esa es nuestra humilde opinión también. Está muy bien. Presidente, hoy es 19:30, ¿no? Sí, 19:30, primer llamado, a las 20 comenzar puntual. No, ya que estamos con el presidente de Wander, lo hago diariamente, pero no al aire. Te quiero preguntar, y saludándote, Gabriel, ¿cómo está el tema de la factible transferencia que está muy cerca, por lo que manifestabas, de Bruno Méndez
futbolista de Wanderers, actualmente capitán de la Sub-20, para Corinthians de Brasil. Viene bastante bien, en el sentido, son negociaciones que vienen muy avanzadas, no hay nada todavía concreto como para poder decir está cerrado la transferencia o está caída la transferencia, sino que venimos avanzando, estimo yo que en las próximas 24, 48 horas máximo deberían haber novedades para un lado o para el otro. Bien, ¿el chico es todo de Wanderers? Sí. Perfecto. Sí, claro, sí, sí. Bien, perfecto. Contador, gracias por estar con nosotros, muy amable, muy gentil, ¿eh? A la orden, pasen muy bien. Pásalo bien. Pasó Gabriel Blanco en la mañana de Tirando Paredes.